Hola, hola. Hola, hola. Del Centro de Alto Rendimiento Amadeo Nucetelli, en este edificio del primer equipo, en estas nuevas instalaciones inauguradas a fines del año pasado. Vamos a compartir la presentación del nuevo líder del cuerpo técnico albiazul para el plantel superior para la temporada 2022. Lo va a acompañar el presidente Andrés Fassi. Justamente un día como hoy de 2015, esta gestión hacía la presentación del primer cuerpo técnico, con todo este recorrido desde la tercera división hasta las copas internacionales. Compartimos este video de apertura ya con la presencia de Guillermo Hoyos y de Andrés Fassi. Bienvenido, Guillermo, por favor. Como hacemos habitualmente en el comienzo de cada temporada, compartimos los objetivos del proyecto deportivo del año y en esta ocasión nos acompaña nuestro nuevo director técnico. Andrés, por favor. Bueno, con el gusto de saludarlos a todos. Después del año pasado que no nos vemos, la verdad que estas son las cosas lindas del fútbol, las sorpresas. Imagínense que estamos inaugurando la sala de prensa, nada más y nada menos que en la presentación de una persona tremendamente querido por la institución, por los hinchas, por todos los que tenemos historia con Talleres. Le estamos dando la bienvenida a nuestro nuevo entrenador,
Así que un gusto, Guillermo. Es la primera conferencia de prensa que se hace en esta sala. Justo para darte la bienvenida. Estamos con mucha ilusión. Estamos con mucha expectativa de seguir generando un solo Talleres. Nos hemos abrazado un poco entre todos, hinchas, socios, directivos, generando jugadores, cuerpos técnicos. Ya somos más de 500 personas en la institución laborando y haciendo de Talleres lo que siempre hemos soñado que Talleres sea, cada uno aportando cosas desde sus distintos, sus distintas áreas. Y nos da mucho gusto hoy poder presentarte como nuevo entrenador. Venimos de un proceso en 7 años de 3 entrenadores. Los 3 cumplieron sus contratos. Queremos seguir esa línea de apoyo hacia los cuerpos técnicos que nos vienen a ayudar a seguir haciendo crecer a Talleres. Y esta vez en una forma un poco especial, porque en su momento, con la llegada de Frank, de Vos Boda y después de Alexander, eran entrenadores que venían a la institución. Hoy no solamente llega un entrenador exitoso, porque desde el 2015 en adelante tuviste un paso muy cortito en Talleres y me dio mucho gusto la carrera que has tenido estos años, haber podido ser campeón en 2 oportunidades en 2 países distintos, como fue en Bolivia y en Chile, haber podido incursionar en uno de los mejores equipos del fútbol mexicano, como es el Atlas, en un fútbol tan complejo y difícil para poder ingresar, y todo lo que te tocó hacer del 2015 en adelante. Y nos da mucho gusto, Guillermo, que confíes en Talleres, que confíes en el proyecto, que nos acompañes a seguir construyendo y a seguir haciendo crecer a Talleres, que el compromiso que tenemos con la gente, el compromiso que tenemos con el hincha, hacer cosas por Talleres. Después nos fijamos para atrás y vemos para qué alcanzan los esfuerzos. A veces los esfuerzos alcanzan para que los objetivos se cumplan. Prácticamente, imagínense que en 7 años tenemos que estar muy contentos. Empezaba toda esta historia en el Federal A, y hoy estamos frente a 4 grandes desafíos en este 2022. 2 torneos, que será uno de acá a mitad de año, en 2 zonas de 14 equipos, el otro torneo todos contra todos, en una zona de 28 equipos, lo que es la Copa Argentina, que nos ha gustado ya la participación en Copa Argentina por todo lo que hemos podido ir generando, y bueno, y después de tantos años volver a estar en una etapa de grupos, del año 2002, Talleres vuelve prácticamente 20 años después a jugar la etapa de grupo de una Copa Libertadores. Y acá hay una reflexión muy importante que lo charlábamos, Guillermo, que tiene mucho que ver con un poco con el objetivo que Talleres trae detrás de toda esta estructura, de esta gestión, de este desarrollo. De repente, ir a una Copa Libertadores nos carga una responsabilidad significativa. Pero también quiero decirle a la gente que este acompañamiento que necesitamos y este Talleres que tenemos que seguir construyendo entre todos, y mucho más ahora con una persona que quiere tanto a Talleres, que viene como entrenador, es que también tenemos que seguir pensando en un Talleres sustentable. Después del 2002, a Talleres le costó esa participación, donde pensamos que tienen que venir grandes jugadores, grandes figuras, y a veces, bueno, y ya veremos después cómo le pagamos a los jugadores que vienen. Nosotros seguiremos con un Talleres sustentable, seguiremos con un Talleres organizado, seguiremos con un Talleres que seguirá creciendo en infraestructura, en divisiones inferiores, en la parte social, y seguiremos con un medido protagonismo en base al esfuerzo que entre todos vamos generando y vamos haciendo. Seguirá ese objetivo.
No el participar en una trascendencia de tanto significado como es la Libertadores nos va a llevar a poner en riesgo o tomar decisiones para poner en riesgo situaciones que puedan perjudicar al club. No, lo tenemos muy claro. Pero también queremos ser protagonistas, porque ya vamos a hablar de cuáles son los objetivos que nos hemos propuesto con Guillermo, con su cuerpo técnico, entre todos, qué objetivos deportivos tenemos para este 2022. Y no solamente vamos a querer participar en estos cuatro torneos, queremos volver a ese protagonismo que Talleres ya nos viene acostumbrando estos últimos años. Pero un protagonismo medido, un protagonismo haciéndolo lo imposible para generar realmente lo mejor. Un protagonismo donde no es un protagonismo con demagogia, no es prometer situaciones y cosas que después pueden o no pueden llegar. Prometemos esfuerzo, prometemos las mejores decisiones, prometemos lo mejor que podemos generar y hacer en la gestión para darle a Talleres el cumplimiento de esos objetivos. Estamos trabajando hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo ya venimos elaborando este nuevo plantel. Seguramente esta vez sí nos toca hacer un plantel mucho más largo. Lo hablábamos con Guillermo y su cuerpo técnico, en cuanto a los refuerzos, los jugadores que tienen que venir, algunos ya están llegando, otros estarán llegando estos próximos 15 días, y antes del 15 de febrero que empiece el campeonato, poder tener ya el plantel completo para lo que es la estructura de estos cuatro torneos que Talleres tendrá como disputa. Así que, inaugurando esta sala de prensa, nada más y nada menos que dándote la bienvenida, Guillermito. Así que me emociona, me da gusto que seas vos nuestro entrenador, una persona que quiere tanto a Talleres, y una persona que ha sido muy exitosa en estos últimos años. Me da gusto. Tus títulos en Chile, en Bolivia, tu gran performance en México, la festejé como propia, porque sos un hombre muy querido, sos una persona que donde vas siempre dejas huella en lo humano, dejas huella en lo personal. No hablas con ningún jugador al que hayas dirigido donde te dice: qué increíble Guillermo, qué pedazo de persona, me dejó conceptos, me ayudó, me hizo crecer como jugador, me hizo crecer como persona. Y eso también un poco es lo que nosotros como institución queremos de este taller, es que poco a poco nos va dando cada vez más sorpresas de ese crecimiento. Por eso, bienvenido y muy contento de tenerte como técnico de Talleres. Primero te voy a dar un abrazo. Bienvenido. Mucho por hacer. Pocos se emocionan cuando hablan de Talleres, así que qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Duro para ser feliz, ¿no? Pero agradecido porque no es fácil llegar aquí. Es un deseo de siempre que lo teníamos y realmente encontrar un club de un nivel extraordinario. Lo que han hecho, lo que hiciste, es de agradecer como hincha, representamos un país que es Talleres. Así que agradecido, un gusto encontrarme con mucha gente y bueno, es obvio que uno se emociona, ¿no? Y siente esta posibilidad, esta oportunidad, como algo hermoso y que realmente creemos que podemos seguir creciendo con la capacidad que tiene el club, la capacidad que tiene Andrés, la capacidad que tiene toda su gente que está trabajando y que lo ha demostrado. Hoy Talleres es de lo mejor que hay en Argentina. Y realmente es un placer y un honor estar en estos momentos aquí y poder dirigir al Club Atlético Talleres. Y me acuerdo de
de mucha gente, de muchos chicos, compañeros que hemos compartido campo y que le quiero mandar un saludo, porque muchas veces el fútbol va a unas velocidades tan altas y que pasa y nos lleva por delante y hace que realmente que esa gente que ha escrito página dentro del fútbol, no solamente de Córdoba, sino mundial, nacional, le mando un abrazo a todos los jugadores de toda esa época y un abrazo. Hay un amigo que dice, mando un abrazo que te abrace. Así que le doy la bendición a todos para el hecho de un gran año y que realmente va a ser así, porque cuando uno trabaja con el corazón, cuando procede honestamente, es muy difícil que te abandone. Así que estamos a tu orden y agradecido por todo, por el corazón que tenés. Y ese corazón te está llevando a ser el líder de todo esto y realmente con una capacidad enorme. Agradecido. Contarte, Guillermito, que hemos formado en Talleres una gran familia. Hablamos siempre de un solo Talleres. Es la única forma de poder crecer en la vida y de lograr cosas. Esta gran familia, te cruzás con el que limpia, con el que corta el pasto, con el que nos da el desayuno en la mañana, con el que entrena las escuelas de fútbol, las divisiones inferiores, los técnicos, los médicos, los preparadores físicos, los nutriólogos, con todos, los directivos. Vas a tener mucha gente permanentemente apoyándote y viajando a todos lados y estando con vos y con el plantel en todas las circunstancias y tal vez mucho más en las circunstancias cuando las cosas a veces vienen difícil, que cuando todo sale bien, porque eso realmente es sentido de pertenencia y eso es familia y eso es lo que hemos tratado de generar en Talleres. Así que te vas a encontrar con una linda familia, con una gran comisión directiva, con un grupo de jugadores con una extraordinaria base y con muy buenos jugadores que llegarán, con un cuerpo técnico institucional que se suma a tu cuerpo técnico, que todavía incluso falta generar, hay cambios en el cuerpo técnico y estamos en la fase ya final de completar ese cuerpo técnico institucional para brindarte todo el apoyo y todo el soporte que vos y tu gente necesita para que entre todos podamos hacer un año y cumplir los objetivos. Así que agradecido y Miguelito, decirle a los chicos de la prensa las preguntas que quieran hacer. Hace mucho que no nos vemos, seguramente hay muchas novedades de las cuales hablar, así que agradecerles que están una vez más de nuevo acá al lado nuestro. Gracias a ustedes es la posibilidad que tenemos nosotros de llegar al socio, al hincha, y de hacer crecer esta gran institución. Así que adelante. Reiterar ese agradecimiento porque efectivamente a través de ustedes podemos llegar a toda la familia albiazul y abrir el diálogo dándole prioridad, si les parece, a quienes están en vivo. Entiendo que Daniel, en Radio Sucesos, por favor. Sí, sí. No, la forma de lo que es Talleres. Es decir, uno trabaja sobre esa metodología, la hemos jugado, la hemos vivido, ¿no? La sentimos, y la hemos trabajado y la seguimos trabajando y estudiando. Es un continuo, la vida como el fútbol, para mí se unen en la evolución permanente. Entonces, en ese sentido uno cree en eso y hace que lo que busque para Talleres va a ser lo mejor porque somos de corazón. Y el corazón te dicta que Talleres es un grande y en la cual esos grandes siempre son protagonistas de torneo y buscan las situaciones y todas estas cosas.
los objetivos para el 2022, poder buscar ese protagonismo que te permite dentro de 28 equipos de competencia que abran la primera división, poder lograr la clasificación para el 2023 de una Copa Internacional. Eso habla de seguirle dando continuidad a un proceso de protagonismo y de querer nuevamente no quedarnos de haber podido lograr hoy estar en la Libertadores, será un objetivo también en el 2022, querer lograr en la suma de los dos torneos ese protagonismo y esa posibilidad para jugar un torneo internacional el 23. La Copa Argentina, tratar de llegar a donde más se pueda, después uno mira para atrás, el esfuerzo del año pasado nos alcanzó nada más y nada menos que para ser finalista, veremos, uno seguramente cuando uno ve la llave de la Copa Argentina, todos tienen la ilusión, hasta los equipos de la B Nacional, de poder llegar a la recta final, pero solamente llegan dos a la final. Haremos lo posible, veremos después para qué alcanzó el esfuerzo. Y con respecto a la Libertadores, el objetivo es pasar de fase. Los dos primeros pasan de fase a jugar octavos de final de la Copa Libertadores. Los mejores terceros pasan a los octavos de final de la Sudamericana. Será pasar de fase. Ojalá que lo podamos lograr. Un campeonato, todos empezamos el año con la ilusión de un campeonato. El equipo que no tenga la ilusión de un campeonato, por más chico que sea, tiene la ilusión. En la Copa Argentina, en un torneo corto de liguillas, todos tenemos la ilusión de un campeonato. Pero no tiene que ser la obsesión ni el verbo del día a día. El verbo del día a día es el del trabajo y el del esfuerzo, que nos lleva a nosotros como dirigentes tomar las mejores decisiones para que cuerpo técnico y jugadores, con su esfuerzo, también hagan lo mejor posible las cosas, y después miramos para atrás. Miramos para atrás el 2021 y la verdad que tuvimos un gran año. Veremos el 2022 para que alcance todo este esfuerzo que vamos a realizar entre todos. ¿Qué ofrecemos? Trabajo. ¿Qué ofrecemos? Las mejores decisiones. ¿Qué ofrecemos? Traer jugadores significativos importantes. Talleres volverá al mercado y de los 8 o 10 jugadores que llegarán, más de la mitad van a ser comprados. Vamos a hacer un esfuerzo económico significativo, porque lo amerita definitivamente la participación en Libertadores, lo amerita el poder seguir siendo protagonista y querer nuevamente una participación internacional, lo amerita la posibilidad de seguir siendo sustentable en lo que Talleres viene generando. Entonces nos vamos a comprometer definitivamente a esa posibilidad. Por favor, Marcos Torrejón. Hola Andrés, hola Ángel. Andrés, primero preguntarte por la cuestión de salud, ¿cómo estás? Y si esto va a impedir que puedas estar 24-7 por 365. Mirá, gracias. La verdad que son esos momentos que te tocan tocar fondo. Tuve los últimos dos meses muy, muy difíciles, sobre todo el último mes, muy difícil, de muchas horas de trabajo. Y de repente, bueno, el cuerpo por algún lado se queja. Me tocó vivir una situación que no me había tocado vivirla nunca. Yo, gracias a Dios, gozo de buena salud. Pero me tocó vivir un momento, justo estaba de tránsito, venía de México, estaba en Chile. Bueno, gracias a Dios pudo ir un avión sanitario a buscarme y hoy ya bastante recuperado. Es un mensaje que hay que cuidarse, que sin salud se complica todo. Un mensaje que a veces nos da el de arriba y la posibilidad que hay veces que esos mensajes no te dan la posibilidad de continuar. Yo sigo en al 100 en todo, preocupado porque también le he quitado mucho tiempo a mi familia, y preocupado porque incluso esta misma semana de diciembre, que es el único momento que tengo para estar con mi esposa y con mis hijos en el año, por la actividad de mis hijos,
Muy poca participación también con ellos, entonces preocupado y tratando de generar entre todos poder ir. Yo creo que hoy Talleres va tomando una dimensión de organización para que ya podamos repartir cargas y tareas entre todos. Se armó un área, un departamento de scouting de muy buen nivel, con un soporte de gente muy profesional que la maneja Gonzalo con todo un grupo de gente que ya hace más de 2 meses que está con nosotros trabajando. Y habrá que repartir un poco las cargas, pero estaré mucho este 2022, estaré mucho tiempo en Córdoba, que eso me permitirá no tener que estar viajar tanto y poder estar con mayor tranquilidad. Así que la verdad que darle gracias a Dios de poder estar físicamente bien, pero sí fue una llamada de atención significativa para todo lo que viene. Dos más. Dijiste en un momento de la charla que el cuerpo técnico va a ser del club, no va a ser más del entrenador. No, es una fusión. El cuerpo técnico, Ángel viene con un cuerpo técnico, él y 3 personas más, y Talleres tiene un cuerpo técnico institucional. Parte de este cuerpo técnico se fue con Alexander Medina, acaba de llegar ya también un conocido de la familia Albiazul, que es el profe Mauro Cerruti, que será el preparador físico institucional. Él viene a ocupar el cargo que ocupaba Alexis Olariaga, otro gran preparador físico, otro gran profesional y otra gran persona que viene a ocupar un puesto clave en apoyo hacia la estructura del nuevo cuerpo técnico. Y sumaremos también otro entrenador más institucional. Hoy las instituciones en el mundo se estructuran prácticamente con el 60% de la estructura que está en un cuerpo técnico en forma institucional. Entonces el que llega con su cuerpo técnico, con su gente de confianza y con la gente que ha trabajado toda su vida, el club le da un soporte de conocimiento, de experiencia, de todo lo que el club va viviendo. Entonces, definitivamente, el enlace de la nueva estructura del cuerpo técnico a la estructura del cuerpo técnico institucional hace que de repente las decisiones del día a día puedan ser optimizadas de la mejor manera por el que decide que es el entrenador. Uh-huh. Bueno, hay tantas preguntas para hacer, hace mucho que no hablamos. Sí. Dijiste, tenemos hasta las 12 de la noche. No hay problema. Tranquilos. Tenés que aflojarlo. Dijiste, van a venir varios y ¿quiénes se van a ir finalmente? Algunos que, como Tenaglia, como Díaz, como Baloyes. Mirá, hasta ahora, jugador del club, se han ido los que ya finalizaban su contrato. El único que se ha ido es Tenaglia. Hay posibilidad que se vaya algún otro jugador. Si ponen el recurso económico de lo que ese jugador vale, hay ofertas por Baloyes, hay ofertas por Enzo Díaz, hay ofertas por Villagra, hay ofertas por Comar, pero ninguna hoy llega a la expectativa de lo que valen. Y la idea es que máximo puedan salir 1 o 2 jugadores más. Tampoco seguimos pensando en lo deportivo, seguimos pensando en ese protagonismo y que quede la mayor cantidad posible del plantel anterior. Y han venido ya algunos buenos jugadores, otros ya estamos en la etapa de cierre para que vengan. Poder tener un plantel de casi 30 jugadores. Estamos ya muy cerca de firmar Agarro de Instituto, estamos muy cerca de firmar un central de San Martín de San Juan, Álvarez, y estamos con 3-4 nombres, estos dos porque ya prácticamente se han filtrado, no sé cómo hacen ustedes, tienen mucha habilidad para sacar información. A veces yo ahí quiero hacer una aclaración. Cuando se trata de no dar información, no es por,
por decir, bueno, pero este tipo, ¿qué se cree? No nos quiere dar información. ¿Saben qué pasa? Me pasó con los entrenadores, me pasó con los jugadores. Entrenadores, había 7 grandes instituciones, 3 argentinas, 4 brasileñas buscando un entrenador. Jugadores, hay muchos equipos buscando prácticamente los buenos y pocos jugadores que hay. Porque no es que yo digo, bueno, vamos a traer un centro delantero. Hay 25 centros delanteros para traer. No, hay 4 o 5. Y los queremos todos, esos 4 o 5. Entonces, el hecho de la reserva, el hecho de poder manejar confidencialidad y avisarlo únicamente cuando ya está firmado, te permite ciertos grados en la estructura de decisión y económica de la decisión, poder hacer que ese jugador venga. Cuando esa trascendencia, esa noticia corrió, de repente aparece otro club, ¡pum!, pone más dinero vos, y se acabó, y el club y se quedó sin el jugador, y por haber dicho nada más, es decir, yo a veces le digo a ustedes, no se dan una idea, el daño que le hacen a una institución, cuando se enteran ustedes de alguna forma, seguramente no por el lado de Talleres, sino por el otro lado, de algún jugador, y yo les pido a veces confidencialidad. Yo les digo, guarden confidencialidad, porque si no tenemos confidencialidad, es muy fácil que aparezca un equipo brasilero y que con una economía totalmente distinta. Un equipo, Talleres recibe menos de 2 millones de dólares de derecho de transmisión, por decirte. Y ese equipo que también quiere ese mismo jugador recibe 45 millones de dólares. Entonces seguramente cuando ese equipo sepa lo que yo estoy pagando a este jugador, y va a aparecer y te va a decir, chao, ¿no?, duplico la y se te va a ir a Brasil. Entonces necesitamos confidencialidad muchas veces, en todo, en los entrenadores, en los jugadores. Entonces muchas veces no es la negativa de no querer dar información, es la negativa de poder con poco hacer mucho, que es lo que trata de hacer Talleres. Con poco hacer mucho, porque realmente lo hablábamos en la final que llegamos a la Copa Argentina. Lo que Boca gasta un mes es el presupuesto de Talleres todo un año. Y llegamos a una final y jugamos de tú a tú, y la suerte de los penales definió ese campeonato. Pero yo creo que ese es un poco el mérito de la gestión que manejamos y de los entrenadores y del grupo de jugadores que nos van representando para hacer crecer a este Talleres. Le damos la palabra a Javier Flores y luego a Horacio Sánchez. Guillermo, buenas tardes. Andrés, buenas tardes ante todo. Javier, la primera pregunta, Andrés, tuviste muchas negociaciones con varios técnicos. Aclaro, nunca diste nombres, hay que decirlo, nunca diste nombres de los técnicos que tuviste en estos 20 días. La primera pregunta es relacionada con esto. ¿Guillermo estaba entre las prioridades, fue entre los primeros técnicos que vos hablaste? Mirá, vos decís, tuviste negociación con varios técnicos. No. Tuve negociación con 2 técnicos. Ajá. Alexander Medina para que continuara, y con Heinze. Fueron los únicos 2 técnicos con los que tuvimos negociaciones. Y Guillermo siempre ha estado en planes para venir. Cuando estuvo por venir Bosboda, estuvo con posibilidad. Estaba con otro proyecto. Cuando estuvo por venir Alexander Medina, estaba con posibilidad, estaba con otro proyecto. Siempre Guillermo, desde estuvo en Talleres esporádicamente, 45, 50 días nada más, y realmente en ese momento Talleres... Él finalizaba un contrato y Talleres necesitaba una imagen nueva. ¿Por qué? No por Guillermo, sino por la situación que Talleres venía de los últimos 8 años, estar 7 en el Federal A. Entonces, bueno, listo, y se tomó la decisión de traer en ese momento a Fran Darío Kudelka. Y yo le decía a Guillermo, vos vas a volver a Talleres. ¿Por qué? Porque sos un gran entrenador, conozco tu metodología de trabajo, conozco tu formación en Europa y lo que has generado, y realmente fue extraordinario lo que a él le tocó vivir del 2015 a la fecha. Si ustedes estudian todo lo que le ha tocado vivir a él y ser campeón en 2 países distintos, y países
con un grado de complejidad, porque parece en fútbol, pero es muy complejo ser campeón en Bolivia, es muy complejo ser campeón en Chile, la selección de Bolivia, entrar en el fútbol mexicano, ir a uno de los 3-4 mejores equipos que hay en el fútbol mexicano. Entonces, me alegró mucho, y es una persona con la identidad de nuestro fútbol, de nuestra historia, es una persona auténtica, una persona de mucho trabajo en el día a día, es una persona que de repente tenemos una expectativa de hacer un gran grupo de trabajo para poder cumplir objetivos. Pero la demora se dio fundamentalmente porque lo ideal hubiera sido que él hubiese estado 10 días antes como entrenador. Toda esta situación se da porque tuvimos un proceso de espera a Alexander para que le diéramos continuidad a un proceso de un año más de trabajo. Y bueno, y a veces los tiempos van pasando, justo llegó las fiestas, que también todo se paraliza, pero Guillermo siempre estuvo, y no solamente en esta elección, sino también en las elecciones anteriores, siempre el nombre de Guillermo Hoyos ha estado en la cabeza nuestra, por lo que significa como persona, por lo que significa como técnico, por lo que quiere a Talleres, y por lo que ha generado dentro del fútbol. Guillermo, bueno, te dejó la pelota picando, Andrés. ¿Qué sentiste vos cuando te llamó, Andrés, para esta posibilidad de volver a Talleres? Y esto lo completo con otra pregunta. ¿Sentís que es como una especie de, no de revancha, pero de un gran desafío de poder lograr algo con Talleres que no pudiste cuando estuviste en tu paso en 2014? Primero saludarte y darte feliz año, ¿no? Bueno, muchas gracias, lo mismo para vos. A ver, cuando André tenemos la primera toma de contacto, es obvio que ilusión de todo, es decir, no reconocer eso no estaría diciendo la verdad. Es obvio que uno se prepara y el regreso siempre uno lo esperaba, ¿sí? Pero siempre a través de los años uno fue tratando de seguir superándose y buscando seguir creciendo en diferentes fútbol, en diferentes países, y agradecer a esos países porque me ha dado mucho. He aprendido, he evolucionado, no solamente en lo futbolístico, sino en lo humano también. Y me he encontrado con la enseñanza de los propios jugadores que realmente han marcado camino dentro del fútbol europeo y mundial, como muchos de ellos, sobre todo en la Universidad de Chile, que me he encontrado con grandes monstruos del fútbol. Y he de agradecer a la vida y a Dios porque me ha puesto ahí. Hoy es una oportunidad. Yo no soy hombre de revancha. No me siento de estar pensando en una revancha. Yo soy persona creo en la oportunidad, y creo que la oportunidad sumada a la capacidad es una combinación muy buena. Para eso tenés que estudiar, tenés que investigar, tenés que viajar, tenés que leer, tenés que estar constantemente. Y eso es una forma de vida. Entonces, es el momento, y creo en los momentos. Y aquí estoy, y muy agradecido a Andrés y a toda su gente, porque realmente encuentro algo, como dijo recién él, familia. Y esto es Talleres. Esto es Talleres. Talleres de Amadeo Nucitel, y la ilusión de un montón de gente, de mucha historia, y que hoy estemos acá, para mí es algo único. Esto, vivo emocionado acá, es increíble, y no es debilidad, al contrario. Decir que te emocionás es porque es sentir, viví sintiendo. Este es mi casa. Cierro con esta, punto de vista estrictamente informativo. Recién Andrés habló de que venías con 3 colaboradores. ¿Se pueden conocer los nombres? Sí, bueno, a ver, acá hay 2, Rafael, en este caso Pérez, Rafa Pérez. Igual, Rafa Pérez.
Igual que el central, así que lo podemos poner si cualquiera. Si se lesiona al Rafa, claro. Se lesiona el colombiano, lo ponemos. No, y juega central también. Juega central también. Sí, bueno. Así que. Y pegaba también como Rafa. Sí. Son parecidos. Seba Fabre, sí. Profe. Y Dieter Alquiza. Sí. Perfecto, gracias. Horacio, y luego volvemos allí a Dani. Buenas tardes, Mon. Es un gusto reencontrarme con vos, o sea, después de tantos años, no sé si está andando o no. No, igual te escucho perfecto. Sí, te escucho perfecto. Vos hablaste recién un poquito de la historia, sí. Y creo que este fútbol, en donde vos fuiste jugador, tuve la suerte, ahí está. De haberte visto, de haberte disfrutado, como gracias. Yo y como todo Córdoba, no solo los hinchas de Talleres. Gracias. Hoy, después de una carrera ya importante como técnico, decía Javier, tuviste un paso en un momento muy difícil de la institución, que todos lo sufrimos, y que de pronto tener esta posibilidad con otros objetivos, en otro contexto, estamos hablando ya de Copa Libertadores, ¿cómo... Y viendo la emoción que has tenido, que creo que en lo personal hablo, me parece que es parte esencial de la vida en lo que uno hace. Vos que has sido jugador, en una época que había mucha más identificación que hoy, porque esa es la realidad, ¿cómo le transmitís a los jugadores eso? Esto de decir, hoy están en Talleres, yo soy de Talleres, como cabeza de grupo, como técnico, y que entiendan que más allá de un trabajo hay ese hecho emocional, que nos llena a todos, ¿no? Ganando, perdiendo, en la buena, en la mala, en la regular. ¿Cómo manejas eso ya con tu experiencia, habiendo sido jugador y hoy como técnico? Es una gran pregunta y difícil de responder en un minuto o dos minutos. Bueno, es muy profunda la pregunta. Yo creo que... Dentro de esas profundidades de la pregunta es la profundidad del sentimiento del jugador. Y el sentimiento del jugador, nosotros comenzamos a jugar por amor. ¿Vale? El amor a la pelota, el amor al sentir eso, es una pasión esto. Esto no es, es nuestro trabajo y nuestra profesión, pero no deja de ser una pasión. Entonces, cuando perdemos esa identidad sobre esa, o ese sentir sobre la pasión, empezamos a carecer de lo que es la verdadera historia de por qué jugás vos al fútbol. ¿Cómo comenzás? Vas perdiendo un montón de situaciones y hoy yo creo que la vida, como a las velocidades que va, se van perdiendo un montón de cosas. Y esas cosas hay que recuperarlas porque, por ejemplo, el móvil es muy, o el celular es muy necesario para la comunicación, pero te aleja mucho del que está al lado. Y estás constantemente pensando en lo que va a venir y no vivís lo que tenés y no disfrutás lo que estás teniendo, ya sea un amigo, una charla, un café, el fútbol, hablar de fútbol, ver fútbol. Nosotros los jugadores, y yo sigo siendo jugador, nada más que en el área de director técnico, ¿no? Es un área apasionante, diría yo, por el hecho mismo que no solamente ayudás a formar jugadores, sino ayudás a formar personas. Esto es una gran bendición. Tener esa posibilidad. Entonces, yo creo que hay que recuperar el sentido, el sentimiento a nuestra profesión y no solamente pensar en uno, sino pensar en todo lo que representa a un pueblo, a un país. ¿Sí? Yo admiro mucho a Leo Messi y lo admiro más allá de que es un jugador extraordinario. El amor al fútbol, el sentir permanente y la competitividad, el respeto, la valoración, el silencio. Eso es una enseñanza a los 34, ¿sí? Una enseñanza que nos da
y que realmente lo tendríamos que continuar. Por eso, es decir, no te imaginás lo que es, bueno, vos sí te imaginás lo que es Talleres de Córdoba. Y la gente que tiene sentimiento en cada uno de los equipos, ¿sí? Y yo creo que nosotros, los que estamos trabajando de este lado, tenemos que transmitir constantemente eso. Que a veces te da vergüenza transmitirlo porque parece algo débil. No, al contrario, es una fortaleza decir te quiero. Perfecto. Te pido, Martín, que actives ahí el micrófono y luego vamos a Dani, que está en vivo todavía. Muchas gracias, Miguel. Ángel, bienvenido. Andrés, bueno. Ángel, ¿pudiste ver esta mañana algo del equipo? ¿Qué características has visto? ¿Con qué plantel te encuentras hoy? Yo creo que con un plantel, te saludo antes, perdón. Con un plantel el que ha logrado cosas muy importantes. Es decir, ha caminado, ha crecido con un entrenador, con una personalidad y una impronta que se le ha dado y con una institución, con una directiva, con un Andrés por detrás apoyando todo eso, hace que hoy te encontrés con algo que realmente no nos habíamos encontrado en su momento, ¿no? Es difícil encontrar toda esta estructura y infraestructura, ¿sí? No es fácil en los clubes encontrar. Entonces hoy encontramos un equipo en la cual, en un partido que recién es el primero, hay mucha situación de entrenamiento anterior, estamos en una pretemporada, el horario, el sol, hay muchas cosas. Entonces uno no saca unas conclusiones, pero realmente entusiasmado porque todo va a ir a mejor, porque para eso estamos y sobre todo porque hay un gran capital, humano y futbolístico. ¿Este nuevo proceso lo tomas como una revancha de lo que fue el anterior proceso en 2014 o como un desafío? No, sí, no busco revancha. La vida para mí, no. Yo creo en el momento porque soy creyente y vivo en el momento y ahí estoy. Si buscaría revancha, estaría alimentando el ego interno y no me sirve en eso. Trabajo para el club, siento el club, y esto es una es el momento que me toca vivir y realmente lo voy a disfrutar y lo voy a trabajar muchísimas horas, como en todos lados lo que hacemos, y agradecido por la confianza en uno y realmente lo valoro muchísimo. Muchas gracias, Ángel, éxitos. Daniel, gracias. Y Guillermo, por favor. Sí, Ángel, ¿en qué momento de madurez lo toma como entrenador este retorno a Talleres? Y si tiene algún pedido especial en algún puesto o en algún jugador para Andrés. Y a Andrés, también le hago una consulta, ¿cómo está económicamente y financieramente el club y si se va a ir Diego Baloces? No, en una etapa personal muy linda en muchos aspectos. Sobre todo, yo digo que los caminos de la vida te van enseñando continuamente y que uno tuvo la oportunidad de trabajar en diferente fútbol y ver diferentes cosas que muchas veces los libros no llegan. Y hace que realmente todo lo vivido me encuentro en un nivel, en un momento sería la palabra idónea como para tener esta posibilidad. Y ¿cuál era la segunda, perdón, para mí? ¿Había una más? Ah, lo de Baloces. Si tenía algún pedido especial en algún puesto. No. Quiere a Messi, pero le he dicho que está complejo. Ahora le he dicho, sí, quiero ver si sos realmente amigo de Diego, de Leo. Si sos tan amigo, le digo, bueno, quiero ver a ver que un añito en Talleres no estaría mal. Sí. Claro. Pero sería un irrespeto mío con la tremenda organización que tiene André y que es obvio que él no lo dice, pero lo que estamos hoy por detrás, que uno está por detrás y lo conozco. Tremenda capacidad, Dios mío. Ojalá nos dure muchísimo, muchísimo tiempo.
Con respecto a Diego, un poco lo mismo. Leo. A Loyes. Si pagan lo que Diego vale, saldrá de la institución. Y seguramente el mercado de junio es mucho más propenso para la salida de él y de otros jugadores. Ya hay jugadores que indudablemente, lo hemos hablado siempre a esto, nosotros vivimos en un entorno social y económico complejo en Argentina. Entonces el jugador, a lo que es un valor dólar, indudablemente que está valorado muy por debajo de lo que muchos de ellos merecerían estar ganando en cualquier otra parte del mundo. Entonces muchas veces son jugadores que se entregan totalmente a la institución, y yo creo que la institución también tiene que velar por los intereses de ellos. Y es el formato también para que la institución siga creciendo. Entonces hay momentos, como ahora el de Tenaglia, que le dio mucho a Talleres, y vos me preguntás si fue la negociación ideal. No fue la negociación ideal, pero es parte también de que la institución sepa reconocerle a los jugadores lo que los jugadores van generando y van haciendo para que Talleres siga creciendo. Entonces, jugadores como en su momento, como Enzo Díaz, como Comar, seguramente se les empezará a brindar la posibilidad. Habrá que ver los momentos, si ahora, si es a mitad de año, si es a fin de año. Siempre vamos tratando de buscar el equilibrio en ese armado de ese ajedrecístico, que es armar un plantel. Y me da gusto porque, hablando con Guillermo y con su cuerpo técnico, vemos exactamente las mismas necesidades de un plantel un poco más largo, tener 7-8 jugadores más de lo normal por la cantidad. Estamos pensando que Talleres puede llegar a jugar entre 54 y 60 partidos este año. Entonces sí necesitamos un plantel un poco más largo. Todavía nos queda la ventana de junio para alguna incorporación más, pero de acá hasta junio trataremos de armar un plantel lo suficientemente competitivo para que en el momento que haya que dividir un poco fortalezas y objetivos para jugar a nivel internacional y para jugar también la trascendencia de la Copa Argentina o la trascendencia del torneo, del primer torneo que vamos a jugar, que él tenga los elementos para que esas decisiones sean y buscar ese protagonismo que Talleres pretende en los distintos torneos, ¿no? Así que bueno, veremos cómo se va dando el mercado. Con dos preguntas más vamos a completar la hora de esta presentación. Guillermo y Oscar. Buenas tardes, Guillermo, Tocayo y Andrés, ¿cómo les va? Para Sentimiento de Azul y Play Deportivo, una para cada uno. Guillermo, te ha tocado dirigir, como bien Andrés decía, en distintos lugares también de América, y has tenido, por supuesto, también experiencia en Europa. Pero yo te quería preguntar puntualmente, ¿con qué campeonato argentino te vas a encontrar cuando de golpe decidiste venir a Talleres y de golpe te fijas que vas a jugar en Argentina? ¿Cómo analizás vos el campeonato con tantos equipos, que primero se juega de una forma, que después se juega de otra forma? También desde el punto de vista del entrenador, que me imagino que no debe ser fácil en la organización del desarrollo de los partidos, y más teniendo competencias internacionales. Y Andrés, para vos, pusiste el caso de Brasil, lo económico, y justo era lo que tenía anotado para preguntarte. ¿Cuál era la posición de Talleres en todo esto que está pasando en la liga profesional, que se va a alejar Marcelo Tinelli ahora? Por ahí no escuchamos la posición de Talleres, sí la de algunos otros clubes. Y en ese sentido, si va a haber desde el club algún pedido para que el dinero de la televisión aumente, teniendo en cuenta que cada vez se reparte entre más equipos y el dinero es el mismo. Muchas gracias y feliz año. Bueno, la Liga Argentina es una de las mejores ligas del mundo. Lo sabemos todos. Cuando hablamos de máster en la evolución de vida, es cuando vos vivís en lugares y trabajás en lugares en diferentes países, hay un crecimiento enorme en muchos aspectos, no solamente un aspecto futbolístico. Yo creo mucho el crecimiento y el desarrollo del jugador, que es de porcentaje muy amplio, de porcentaje, porque lo hemos manejado y lo hemos vivido
y lo hemos aprendido, como quien dice, ¿no? La Liga Argentina, nosotros estuvimos prácticamente 18 meses, un poquito más, un poquito menos, en Aldo Civi. Verla de la tribuna es una cosa, verla como jugador es otra, la vi como jugador, verla a medio metro es totalmente diferente. Es de una intensidad, de una pasión en cada pelota, en cada centímetro, metro, que realmente emociona, es decir, emociona a nivel futbolístico hablando, ¿no? Y hace que realmente nosotros nos encontremos con un conocimiento profundo de la liga, porque hace muy poquito que hemos estado, y sobre todo con un placer de trabajar en la liga, ¿sí? Ese placer de trabajar en la liga te dice a través de todo lo que ves, todo lo que contiene un alto rendimiento, una situación mucho más favorable que la que teníamos hace 7 años atrás, muchísimo más favorable. Hoy tenemos un sitio, un lugar donde vivir, donde entrenar, donde estamos, donde nace, donde se hace, ¿sí? Que esto creo que en el tiempo, y por eso que perdure el genio, que perdure, y que yo creo que esto va a ser un imperio, porque una organización de esta forma es la que te seduce al crecimiento y al desarrollo y a seguir perteneciendo. Te seduce a seguir perteneciendo. Entonces, esta liga es una de las mejores del mundo. No la vamos a descubrir. Grandes jugadores siempre, históricamente, ¿sí? Y hoy, con esa capacidad de que estamos todos tan cerca a través de la tecnología, todo, creo que hay grandes entrenadores, grandes jugadores, grandes preparadores físicos, y así sucesivamente. Entonces, es un verdadero honor que tener esta posibilidad, y creo yo que nosotros, como cuerpo técnico, vamos a vivir acá adentro para tratar de devolverle, sí, en este caso, la confianza y el agradecimiento ya de todos nosotros hacia André y toda su gente, ¿no? Con respecto a la liga y todo lo que está pasando en la liga, creo que el fútbol argentino sigue en un común denominador, sigue con un error muy marcado de hace muchísimos años, y un común denominador que sigue siendo el mismo. Seguimos evaluando si se tiene que ir Tinelli o no se tiene que ir Tinelli, y si se va Tinelli, ¿quién es el reemplazante de Tinelli? Y hoy es Tinelli, y ayer era Tapia, y antes de ayer era Grondona, y antes de ayer los personajes que le han tocado pasar por el fútbol argentino. Y yo creo que la propuesta de Talleres, y la opinión de Talleres, es justamente que hagamos un debate, ¿hacia dónde queremos que vaya el fútbol argentino? Al final de todo, tenés que hablar de cuáles son las personas que van a estar encarando esa reestructuración que todos queremos del fútbol argentino. Pero al final de todo, nos debemos, los presidentes de los clubes de Primera División y B Nacional y la estructura del fútbol, nos debemos un debate, un congreso de 2 días por lo menos, de no menos de 10, 12 horas por día, para debatir qué queremos del fútbol argentino los próximos 5 años, los próximos 10 años, los próximos 15 años. ¿Por qué somos el único equipo del mundo que va a tener 37 equipos en segunda división y 28 en primera división? Una situación totalmente ilógica, desmedida, desmesurada, incomprensible, donde vamos a una nivelación totalmente hacia abajo. ¿Qué me da ilusión? Me da ilusión una conversación que tuve con Chiqui Tapia un mes antes de jugar la final
en Santiago, donde él opina que definitivamente hay que reducir urgentemente la cantidad de equipos. Ya el año que viene, este final 2022 habrá dos descensos, 2023 habrá cuatro, 2024 habrá cuatro, y así a llegar a 22 o 20 equipos. Todavía no está estructurado. Debe haber una reestructura también en todo lo que es la B Nacional. Es imposible hoy, hablando con el presidente de Estudiantes de Río Cuarto, y con quien puedas hablar, con la gente de Instituto, con la gente de Belgrano, es imposible, hacer un formato de trabajo y de estructura institucional pensando que va a ir a un torneo de 37 equipos. Imposible, imposible. No existe en ninguna parte del mundo lo que vive el fútbol argentino en primera y en segunda división. Entonces, yo creo que no hay que preocuparse hoy ni ocuparse si se tiene que ir Tinelli o no se tiene que ir Tinelli. Tenemos que preocuparnos a dónde queremos llevar el fútbol argentino y cómo vamos a hacer entre todos para generar un mejor fútbol argentino. ¿Por qué? Porque, como decía Guillermo, la materia prima sigue estando. Seguimos siendo el segundo país en el mundo exportador de jugadores, después de Brasil. Exportamos más que los africanos, exportamos más que Francia, exportamos más que España, más que Colombia. Seguimos siendo, a pesar de todo, el segundo país en el mundo más exportador de jugadores. La materia prima está. Pero necesitamos, definitivamente, un enfoque. Entonces, ¿qué pide Talleres? Talleres no habla de nombres, ni a favor de fulano, ni nosotros hablamos de proyecto. Queremos hacer un debate de dos días entre todos, porque hay directivos de mucha capacidad en el fútbol argentino, que hacen muy bien las cosas, hoy en plena pandemia, en situaciones que hemos vivido, situaciones complejas con la situación económica, social, el dólar, la inflación, la desestabilidad tremenda que vive nuestro país en los últimos años, y a pesar de eso, hay instituciones que hacen muy bien las cosas, porque están muy bien gestionados. Entonces hay mucha gente de mucha capacidad, que estamos totalmente dispersos, totalmente separados, y nos remitimos definitivamente a votaciones y circunstancias que siempre terminan llevando a un fin que no es el mejoramiento del fútbol argentino. Siempre tiene alguna finalidad personalizada, tal o cual decisión que el fútbol argentino toma, pero no hoy, en los últimos años. Tenemos que hacer un debate y tenemos que decir hacia dónde va el fútbol argentino. Y esa es la postura que propone Talleres. Yo no hablo de Tinelli, no hablo absolutamente de nadie. Hablo que nos pongamos de acuerdo qué queremos del fútbol argentino. Y a partir de ahí, queremos este fútbol, ya nos propusimos entre todos qué fútbol queremos. Bueno, ¿quién tiene la capacidad para que llevemos al fútbol argentino donde lo queremos llevar? ¿Quién tiene esa capacidad? Para mí, no tiene que ser ningún dirigente que esté en ningún club. Tiene que ser un CEO externo que lo único que vaya a velar sea por los intereses del fútbol argentino, y que lo comercialice, que lo estructure, que lo maneje, que maneje los calendarios. Es imposible que yo no pueda hoy saber nada más que voy a jugar tal día o a tal hora los próximos tres partidos, que yo no puedo, ni siquiera pueda planificar una gira, una estructura de un torneo, un cuadrangular de verano, de invierno, una pretemporada, un viaje al extranjero, porque no sé cuándo empieza el torneo, no sé cuándo termina, no sé la reglamentación, no conozco mis ingresos, es imposible. Entonces tampoco podemos vender los derechos internacionales, y si no vendemos los derechos internacionales ya nos estamos quitando el 50 o 60% de posibilidad de ingresos que otros países del mundo sí tienen, al lado, Chile, Brasil, no países europeos, no, Brasil. Brasil es un gran país, de mucho respeto, pero Brasil está 10 veces, es decir, multiplicado por 10, hay que multiplicar el fútbol de Brasil en calidad por 10 de lo que es el fútbol argentino. ¿Y por qué ellos generan 10 veces más ingresos de televisión que lo que genera Argentina? ¿Por qué? Porque estamos muy mal gestionados, definitivamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un debate. ¿Qué tenemos que hacer? Ponernos de acuerdo entre todos.
todos los presidentes de los clubes de primera y segunda división y la organización del fútbol general, hacia dónde queremos que vaya el fútbol argentino. Esa es la postura de Talleres. Vamos a completar prácticamente este regreso al diálogo 2022 con Ricky Vázquez y Oscar Echechurre, las últimas dos preguntas. Ricky. Muchas gracias, Miguel. Hola, Andrés y Ángel. Bueno, arranco con Andrés. Andrés, hablaste de refuerzos de 8 a 10 que van a comprar de jugadores. Pregunto si por la situación económica de hoy es imposible que esos jugadores sean como antes, por ejemplo, Dairo o el Tucu Palacios que vinieron para Libertadores, si esa jerarquía de jugadores hoy no se pueden pagar en la economía del club, si Caranta se va a sumar al cuerpo técnico, si va a haber clásico con Belgrano el 4 de febrero y cómo manejan la vacunación del plantel. Eso para usted y después le pregunto hoy. Muy bien. En el aspecto sanitario estamos en forma diaria con todo el cuerpo médico haciendo todos los instrumentos necesarios para que todos estén vacunados, la prevención diaria, los que han tenido COVID, toda la atención que requiere una situación que gracias a Dios se va desvaneciendo. Ya gracias a Dios toda esta estructura, pienso que ya en 2 meses hablar de COVID será como hablar de una situación totalmente menor a lo que nos ha pasado el año pasado o el anteaño. Y seguimos los protocolos médicos que nuestra estructura nos dicta, nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Tenemos prácticamente un 98% de asistencia a los entrenamientos, incluso los de COVID asintomáticos trabajan por separado, pero trabajan. Entonces hemos tenido la posibilidad de poder generar prácticamente un entrenamiento para que el cuerpo técnico, ahora que llega, se encuentre con un panorama importante de preparación en este mes que falta para el comienzo del campeonato. Se lo preguntaba porque aparentemente Gremios va a exigir las dos vacunas en los jugadores de primera división. Están totalmente vacunados todos, incluso ya hay jugadores que ya están con una tercera vacuna, jugadores y cuerpo técnico. Así que, la verdad que muy bien, concientizando en ese aspecto, todo el aspecto preventivo de nuestro cuerpo médico trabaja a full, para tratar de darle a nuestros jugadores, cuerpos técnicos y empleados, todos los que estamos en el combo de la familia en el día a día, darle la estructura sanitaria que más convenga para prevenir absolutamente todo. Con respecto a los refuerzos, finalmente sí, van a ser alrededor de entre 8 y 10 refuerzos los que van a llegar. El cuerpo técnico institucional no se ha finalizado todavía, no te puedo dar nombres, porque es una estructura de trabajo que tenemos que hacer en forma conjunta con Guillermo. Guillermo estaba fuera del país, ahora nos espera seguramente un fin de semana de muchas horas de trabajo para todas las decisiones que hay que tomar. Ha venido trabajando muy bien el departamento de scouting para evaluar dentro de las posibilidades económicas, y estamos haciendo un esfuerzo importante de poder traer jugadores de trascendencia que nos permitan tener un plantel como el que pudimos tener el torneo pasado. Será fundamental la mirada, la aprobación y la decisión en conjunto que tomemos con el nuevo cuerpo técnico. Y me hiciste una pregunta más al final. Sí. ¿Clásico con Belgrano? El clásico con Belgrano. Y bueno, si eso de los refuerzos, si la jerarquía de tipos como Dairo o Palacio eran muy caros para el mercado de hoy. No, mira, yo creo que van a venir jugadores de jerarquía. Lo que pasa es que a veces la jerarquía creemos que va dada de acuerdo al grado de conocimiento que podemos tener de ese jugador. Y a veces la jerarquía viene sin ser un jugador tan renombrado todavía. O sea que Talleres apuesta mucho a que el departamento de scouting visualice y vaya visoreando jugadores sin tanta trascendencia que todavía no han llegado a una explotación
en los grandes equipos que llegan y lo hacen muy bien. Y nos ha ido muy bien con esa estructura de con poco hacer mucho, porque son jugadores que vienen por un valor menor que después podés potencializarlo primero en el aspecto deportivo y después en el aspecto económico para poder crecer en esa sustentabilidad y en esa economía que el club necesita. Será un combo de jugadores jóvenes que vengan con jugadores de experiencia y algunos ya consagrados, pero sí necesitamos un lateral derecho, dos centrales, dos volantes, uno defensivo, uno ofensivo, un interno, uno o dos extremos y un número 9. Entonces estamos hablando de prácticamente reforzar todas las líneas. La visión de Guillermo y de su cuerpo técnico fue exactamente a la nuestra, con algunos jugadores que finalizaron contrato y se han ido. Pero bueno, contento de que vamos en buen camino. Nos queda un mes todavía para el comienzo del campeonato. Trataremos de ver si de acá a final de enero la mayor cantidad posible ya está con el cuerpo técnico para que Guillermo pueda trabajar lo mejor posible, por lo menos 15 días antes que empiece el campeonato, y ya empezar con toda la expectativa que traemos. Y clásico, va a haber clásico. Estamos con una situación de la fecha. Tenemos ahí una situación que justamente está el torneo ATP de tenis, donde nos estamos poniendo de acuerdo con la estructura de gobierno, con Pichi Campana, para poder ver cómo podemos hacer que, a pesar de que esté el ATP, poder utilizar todas las instalaciones de lo que sería la estructura norte y sur de ingresos al estadio. Pero va a haber clásico. Belgrano quiere hacerlo, Talleres quiere hacerlo. Es algo de mucho beneficio para la ciudad poder tener nuevamente un clásico. Así que bueno, será cuestión de pormenores para ya poder dar a conocer en forma conjunta con la gente de Belgrano día y hora. Oscar. Sintético para vos nomás, Miguel, perdón. Bueno, te acabas de enterar que tenés clásico, por empezar. ¿Qué sensación te quedó después de dirigir al Docivi, que no hace mucho, y en el fútbol argentino? Digo, ¿qué te quedó de eso? Y que la vara que ha dejado Medina ha sido realmente alta, ¿no? Digamos, no es fácil hacerse cargo ahora del equipo, y que podríamos haber estado en esta conferencia hace 15 días antes en Alta Córdoba, ¿no? Primero, la gente de Aldo Civi, agradecerle por la confianza que nos ha dado, ¿sí?, para tomar el equipo, y bueno, y le mando un abrazo a todos ellos, porque estamos en contacto siempre. Lo que ha hecho Medina es algo muy bueno. El listón, lo decís bien, es muy alto, y bueno, nosotros trabajaremos duro como para tratar de estar ahí. Lo único que uno ofrece o ofrecemos es trabajo, y ahí centramos todo. Y lo otro es, bueno, son situaciones, que momentos que realmente, primero agradecer ese interés, porque las personas que me han llamado, como Besone, muy bien, extraordinario, el presidente también, agradecer, pero bueno, no eran los momentos en ese sentido. Oscar, por favor. Le hemos propuesto al instituto que dirija los dos y repartimos gastos. Pero no, finalmente nos pusimos de acuerdo, no quiso, prefirió Talleres. Guillermo, aquí, Oscar Echechurre para Oscar. Radio Splendid, la 990 en Capital Federal y FM Impacto aquí en Córdoba. Un saludo. Igualmente. Te quería consultar, más allá de lo que vos estás marcando, de lo que te propone Talleres, de lo que te brinda Talleres como institución, el hincha hoy en la radio por ahí jugaba con esto. ¿Con qué equipo nos vamos a encontrar? ¿Con un equipo rápido en transición? ¿Con un equipo que primero va a cuidar en lo defensivo y después intentará ser agresivo? ¿Con qué nos vamos a encontrar en la primera fecha? ¿O cuál es tu intención? Bueno, lo primero es tener una toma de contacto con el plantel. A partir de ahí, es decir, una cosa es verlo en vídeos, otra cosa es verlo
hacer una investigación a través de todos los programas, y, pero la toma de contacto es totalmente diferente. Uno defiende el fútbol que viene transitando como jugador uh-huh. y como entrenador. Creo en un fútbol con velocidades, agresivo, creo en una constancia permanente al trabajo, exigencia al trabajo, respeto al trabajo y sobre todo una identidad sobre la institución. Y eso hace que realmente uno la sienta así de esa forma, pero esto no es solamente para tratar de quedar bien, simplemente es un sentir que nosotros los jugadores lo tenemos que tener en cuenta a quién representamos. Bien, la otra cortita que justo el colega me dio pie es para Andrés. Andrés, recién marcabas y hace mucho tiempo también dijiste que era interesante volver a trabajar en conjunto con Belgrano porque esto potencia el fútbol de Córdoba, también obviamente con Instituto. Este año que vas a estar aquí por mucho más tiempo, ¿es el momento ideal, digo, para empezar a trabajar en conjunto con Belgrano? Sí, siempre, siempre. Imagínate que tenemos un enorme nivel de responsabilidad los dirigentes de Talleres, Belgrano, Instituto, Racing. Con Racing también estamos trabajando mucho, tratando de potenciarnos, de ayudarnos, de apoyarnos. Yo creo que finalmente es potenciar a Córdoba, es nivelar hacia arriba, mucho más allá del folclore del fútbol y de lo que el hincha pueda pretender, donde un equipo está en primera, el otro está en la B Nacional, o el otro está en el argentino, o en el federal, o en el torneo que sea. Yo creo que qué lindo sería volver a ver los cuatro equipos de Córdoba en primera división. Es lo mejor que le podría pasar al fútbol. Ustedes me dicen a mí, ¿cuál sería tu sueño? Ver los cuatro equipos de Córdoba en primera división. Eso sería un sueño. Tener en Córdoba cuatro veces River, cuatro veces a Boca, cuatro veces a San Lorenzo, Independiente, a Racing, potenciar y nivelar hacia arriba y que nos exijamos entre nosotros cada vez más y que nos potenciemos cada vez más, porque esa nivelación te hace crecer. Cuando hablamos de nivelación del fútbol argentino recién, de tener 37 equipos y 28 nivelados hacia abajo, y nosotros tenemos que tratar de generar en Córdoba siempre nivelar hacia arriba. Y esa es un poco la gran lucha con la Liga Cordobesa de Fútbol. Y la gran lucha que lleva Talleres adelante para nivelar hacia arriba, no nivelar hacia abajo. Por eso creo que tenemos un enorme nivel de responsabilidad. Mucho más allá de que llegó el clásico. Y nosotros queremos ganar por todos los clásicos lo queremos ganar. Y Belgrano querrá ganarle a Talleres, y Talleres querrá ganar a Belgrano, porque es la historia del fútbol, y es la pasión del fútbol, y así tiene que ser, pero no tiene nada que ver el trabajo que podamos hacer para, con mucho nivel de responsabilidad, potenciarnos como institución y hacer que definitivamente el fútbol de Córdoba tenga un crecimiento. Así que bueno, me da gusto. He tenido contacto también con las nuevas autoridades. Instituto está arrancando también un nuevo proyecto, hemos quedado de juntarnos, con Racing ya lo estamos haciendo. Con Belgrano, tenemos que potenciar y generar, ayudarnos entre todos, mucho más allá de una situación ideológica, de la pasión lógica que existe y de la enorme fiesta que se vive en un clásico con las dos tribunas, con ver el Kempes con dos tribunas de Belgrano y dos tribunas de Talleres. No existe cosa más linda en el fútbol que esa. Es hermosísimo poder disfrutar de un fútbol con las dos hinchadas, de que vuelva el clásico a la ciudad. Es hablar toda la semana anterior de ese partido, vivir esa fiesta y toda la connotación de una semana o dos semanas después del partido. Esa es la vida del fútbol, esa es la pasión del fútbol, que la tenemos que enriquecer cada vez más, y somos responsables nosotros, definitivamente, de potenciar todo eso con ustedes, con los periodistas, para que realmente el hincha de Talleres, de Belgrano, de Instituto, de Racing, puedan vivir definitivamente ese crecimiento. Así que me siento muy responsable para poder, y bueno, y haré todo lo posible para tratar de generar, incluso sería bueno involucrar algún tipo de torneo con,
con los cuatro equipos, buscar algún formato con el gobierno de volver a, tal vez en otro momento, en partidos nocturnos, cuando el calendario lo permita, poder hacer un torneo especial de los clubes de Córdoba, potenciarnos, que económicamente eso ayude a los clubes, que entre todos vayamos teniendo un nivel mayor de responsabilidad. Gracias. Para marcar un poco esa expectativa del hincha, casi 10.000 personas están siguiendo esta presentación a través de las redes sociales del club. Vamos a pedirle allí a Darío Pedretti que nos comparta alguna pregunta que nos llega por ese medio y aprovechar, Guillermo y Andrés, un mensaje para la hinchada albiazul. Darío, vamos a canalizar las inquietudes que los hinchas nos están haciendo llegar a través de las redes sociales de la institución, a través de las redes sociales oficiales. Guillermo recién decía que siente como volver a su casa y yo a Perulero le pregunta, ¿qué significa Talleres para usted? ¿Qué es Talleres para usted? Una definición, me quedaría corto dentro de la definición. Es decir, una invasión dentro mío, más que amor. Casi nada. Y para Andrés, la pregunta de Leandro Talleres, recién hablaba acerca de la posibilidad de jugar el amistoso con Belgrano y en base a eso, Leandro pregunta, ¿qué significa para Talleres volver a formar parte del fútbol de verano, en este caso del hexagonal internacional que va a estar jugando el club la semana próxima? Mirá, yo creo que todo lo que pueda potenciar a Talleres y al fútbol de Córdoba me da mucha alegría porque tenemos un compromiso muy, muy significativo. Y también este torneo que hemos sido invitados, que extraordinario que dentro de un torneo tan selectivo, Talleres haya sido invitado a un torneo internacional, un torneo donde juegan los 4 o 5 mejores equipos del fútbol argentino, y que Talleres ya se ha tomado en cuenta a ese torneo internacional. Así que la verdad que incluso aspectos que no trascendieron, pero fuimos invitados a 2 torneos más, uno para ir a jugar a Estados Unidos y otro para ir a jugar a Europa, que no nos da la fecha del calendario, pero esto es muy buena noticia, porque Talleres ya empieza a ser tomado en cuenta a nivel nacional, a nivel internacional, otro torneo de verano que se está organizando en Uruguay, que seguramente por hacer el clásico no podremos ir, donde va River y Boca, River o Boca, con Peñarol y Nacional, y invitaron a Talleres. Y bueno, yo creo que es de alegría para todos, para toda la familia de Talleres, de alegría que ya Talleres empieza a tener una connotación de invitación a un segmento de torneo nacional e internacional. Entonces, bueno, también es de responsabilidad, también es de responsabilidad porque quiere esos torneos y competir dignamente para que realmente nos sirva de preparación para todos estos objetivos tan importantes que Talleres tiene en este 2022. Muchas gracias, Dari, gracias a la gente. No, parece que no es casualidad, 90 minutos, más algún minuto más largo, ha durado justo este primer diálogo del año. Andrés Fassi tiene en sus manos un libro azul que sintetiza buena parte del recorrido del club. Es un material inédito porque es un material bilingüe que vamos a entregar a directivos de clubes internacionales frente a los cuales jugaremos Copa Conmebol Libertadores. Así que el primer destinatario de ese ejemplar es Guillermo, nuestro nuevo director técnico. Muy bien, Guillermito, es un poco la historia, la historia reciente de este Talleres, de tu Talleres, así que, y bueno, y vos hablás que seguís siendo jugador. Sí. Entonces nosotros dijimos, bueno, tenemos que darte un número que has querido mucho, así que esto para vos, y bienvenido para todo lo que viene. Vamos a dar vuelta ahora para que el escudo nos acompañe todo este año, y bienvenido, bienvenido a tu institución, a tu club, bienvenido. Está claro que la tiene tatuada la camiseta, pero ahí está, el símbolo de lo que más queremos. Gracias a todos por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muy amable. Muchas gracias. Bienvenido, Guillermo. Gracias. Bueno.
Gracias, gracias a todos. Gracias a todos.